Lo que vemos aquí es desolación, es miseria, es pobreza, es desnutrición. 75% de las familias en La Guajira venezolana viven en extrema pobreza. El comercio está totalmente destruido. Este es el mercado de los filúos, que debería ser un mercado próspero, binacional, que debería tener una buena infraestructura. No sirve para nada. Y estamos diciéndole a todos los habitantes de La Guajira que vamos a regresar. En el momento en que asumamos la gobernación del Zulia, vamos a regresar a conversar con ellos, a establecer cuáles son los planes y proyectos que ellos necesitan para echar hacia adelante, pero siempre oyendo a la gente. Nos comprometemos entonces con la zona más depauperada de todo el estado Zulia. Con nosotros van a contar en la gobernación del estado.